Te yo tengo la mala costumbre, okay. la usted, de comenzar este podcast sin presentación, porque es un podcast para gente que ya lo escucha. Okay. Claro, si usted llegó y se encontró con el podcast, bueno, ya a la medida de que lo va escuchando se va dando cuenta de qué, qué trata. Ok. Pero cada cierto tiempo yo tengo que recordarlo de que el podcast trata sobre pasiones. Nice. ¿Con qué cosa usted es apasionado? ¿Qué cosa le gusta, es lo que más te gusta? Que no sea su trabajo. Porque incluso yo creo que el 99% de las personas fingen que su pasión es su trabajo. Y muchas veces. Cosa que es muy difícil. Si muchas veces, claro, si, todo, si la pasión de todo el mundo fuera su trabajo, el mundo estuviera lleno de personas felices. Entonces, entonces, por eso hay mucha gente a la que yo no se la creo. A veces yo entrevisto comunicadores y me dicen: No, mi pasión es la comunicación, Dios. Y sabes que yo le digo, hey, la mía no. Entonces, mmm, cuando me estaba poniendo de acuerdo contigo, me di cuenta, aunque tú no, 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 no caíste de una vez en eso, sí, sí. que tú eres la persona con la que yo más, la, la que yo más veo hablando de rap cristiano. Sí. Incluso he conocido rapero cristiano, gracias a ti. <laughs> es decir, conocido <laughs> en el sentido de que compartido con Sí, tú. sí, 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 sí. Entonces. Para ser amante del rap cristiano, obligatoriamente hay que ser cristiano. Hay no, que congregarse. Imposible, loco. Imposible, imposible. Nada que ver. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es como que decir que para pa que te guste otro, cualquier otro ritmo, como que te, que te guste la salsa, tiene que huele perico. Para que tú veas. O sea, no, no es necesario. Sí, pero por ejemplo, que yo conozco muchos amantes del rap, que el rap cristiano lo tienen como algo aparte. Por ejemplo, hay gente que son, eh, loco, yo soy amante del rap. Ok. Pero como que al rap cristiano yo le tengo un respeto aparte. De otra cosa. Tío. ¿Tú entiendes? Como que... Loco, es como... Aunque sea rap, es otra temática. ¿Tú sabes qué yo creo? Yo creo que hay muchos raperos seculares que son conocidos por, porque los raperos cristianos no han hecho otra cosa. Más que rapía para Cristo. Sí. Hay muchos raperos seculares que son considerados que el duro. Que no dejan de ser duro. Pero que están ahí a ese nivel porque quizás dos o tres cristianos no, han, no se han dedicado a cantar otra cosa para que otro, otro público los conozca. No sé si fue Ariel Kelly que lo dijo o Redimido. Creo que fue Ariel Kelly que dice, "Yo puedo hacer todo lo que hacen ellos, pero ninguno de ellos puede hacer lo mío." Exacto. algo por ahí. Algo es algo, sí, es algo que por si ahí. a Ariel Kelly, a Redimido, a Natán le da la gana de hacer rap secular, lo pueden hacer y duro y le queda. Es que al final del día, Ariel, si tú te fijas, en el rap si no hay rima, si no hay, bueno, excepto sí si creo que logras eso, pero si no hay si no hay como una coherencia, si no hay una métrica, si no hay una vaina, si no hay un cruce de ritmo y una vaina, loco, como se da en la poesía, tú no sientes esa conexión, tú no cabeceas, como cuando dices, wow, ¡Qué maldito punchline más duro! En el rap no es lo mismo, loco. Aunque estén cantando para Dios, tú tienes que romper. Sí, pero a ver. ¿Tú tienes que romper? Porque ahí voy. Ajá. A veces tú te enamoras de un punchline y te dices, ya. El rap cristiano da nota. ¡Sí! <laughs> ¡Ey! ¡Da nota! ¡Ey! Es todo tipo. Son dos líneas de perigo. No, bueno, no. la comparación, <laughs> espérate, no. Esa no es la comparación. <laughs> no, no, porque si que a mí me da nota un rap cristiano. Es... A mí, loco. El mejor, el mejor, el mejor, loco. Definitivamente, claro que sí. Mira, mi tema con el rap viene porque yo me hice... Yo fui cristiano para los 2013. ¡Ey, Danai Suárez! a lo 2013, por ahí, 2012, por ahí, cuando casi el fin del mundo, por ahí, después del fin del mundo, ¿sí? yo me hice fanático, me hice cristiano, Ariel Kelly no leyendo, ¿sí? me hice cristiano y luego en la iglesia me comenzó a gustar el rap y eso fue un problema, porque me expulsaron incluso de la iglesia. Ah, pues ese fue, no sé, no fue el primer, el primer álbum de yo creo que fue el segundo, porque el primero fue A Precio de Sangre. Ahí salieron de los temas más duros. Bueno, ahí está completo, dale para atrás, bro, dale para atrás, dale para atrás porcento Alto, esa foto fue en San Luis, en un lugar que se llama La Placita, llenense, okay. que es como un mercado. Bueno, ahí no está completo Aposento Alto, Porcento Alto tenía más miembros, pero ahí ya fue como que... Eran el... más. Era más, era Para más. Era el recodo. Era más, eran más. Pero ya ahí fue como cuando porcento Alto ya se estableció y era, ese era el grupo. Natán, el profeta, Lors, señor Pérez, el de atrás, que es el productor también y era el líder de la, de la agrupación, La Noé, Bisquel y el Filip, que Filip y Natán obviamente son hermanos, como muchos saben. Lorce de San Luis, Oriundo de San Luis, creo que Pérez también Oriundo de San Luis, es de los Rosales y, y creo que la Noé del Almirante me parece. En una gira, en su todo, primera gira, todo lo que queda después del 9 para allá, para mí. <laughs> sí, todo de, de, de ahí para allá, de ahí <laughs> para, allá de, que allá, que de para allá. allá. de ahí para allá. Ese, en esa en ese cosa, loco, que ahí salió de lunes a domingo bacano. 100%. Dominicano, creo que eso fue la noche de ese video, loco. Convocaron un grupo de cristianos que fuimos a cabecear loco, y a vocear durísimo ahí esa noche. Y esa agrupación, para mí, en el rap cristiano, loco, luego de la generación de Redimido, loco, marcó un top. O se marcó un, un. Yo creo que se vio dinero en el rap después de ello, loco. Bueno, pero ellos son quizá. Ahora que tú hablas del tema dinero. Porque yo he tenido siempre esa duda con la música cristiana. La música cristiana tiene un público, un nicho que está ahí, que no, sí. se, va, que no se va a mover. No ¿verdad? se mueve. No se mueve, ¿verdad? Y no hay forma, por ejemplo, no hay forma de tú decir. Tal cantante cristiano o tal rapero cristiano es malo. ¿Tú, sí. tú dices, yo creo que tú dices no me gusta. No, pero ahí voy, espera, espérate, no, porque que o tú decís, tal canción es mala, porque la mayoría son palabras de Dios. Entonces, ya, lo, es. Bien, lo y, Qué difícil me lo pusiste. Y estamos hablando a de pronto. Dios, entonces tú dices, hey, no, tal cantante a mí no me gusta. Porque la música secular, como se habla de todo, mm -hmm. tú puedes decir, loco, fulano es disparatoso. Sí. Fulano hace unos disparates de canciones, pero tú dentro de la música guitarra, tú no puedes valorar a alguien así. Yo creo que hay canciones que pueden ser duras, pero quien la interpretó, no. Ok. Pueden ser durísimas, loco. Hay raperos flojos, Gritear. Sí, sí. Hay eso sí. Hay raperos que son un diente de leche flojísimo, loco. Que, que no... A mí no me da, A mí no me dan... Nunca me dieron nota y nunca me van a dar nota. Jamás. Y lo he escuchado y como yo digo, güey no conecto con este tipo. No me gusta. Pero hay otro, loco. O sea, si yo pudiera hacer un top 10 de rapero cristiano... No, no. Eso, eso lo vamos a hacer ahorita. Pero, ok, ok. Pero okay. yo quiero dejar primero cierto punto claro porque quizá hay gente que no, no conoce ese, ese mundo. Hay gente que le gusta el rap. Y hay gente que incluso le gusta el rap y, pero tienen otra denominación religiosa. Y por eso... Es como que es un nicho cerrado. Tú dices, yo puedo escucharla, pero de repente tú eres ateo, o de repente tú eres católico, o de repente tú tienes otro tipo de creencias, tú dices, bueno, no le da tanta importancia uh -huh. a ese tipo de música. Por lo tanto, yo te preguntaba si se puede ser cristiano, si hay que ser cristiano. Mira, te voy a explicar más o menos cómo se maneja la música católica. Okay. Para que tú entiendas la pregunta que te voy a hacer. En la música católica hay tres tipos de música religiosa. Okay tres grandes grupos que se pueden dividir en veinte mil. Pero está la música que es de alabanza o animación. Alabanza o animación. ¿Verdad? Que es la música que tú puedes hacer en, un, en una reunión religiosa? Tú puedes cantar la baré en, un, la baré, en un grupo de jóvenes. Donde sea. Tú no, la, okay, okay. Está bien, eso está heavy. O una canción de esa que invitan a la meditación y a la oración profunda, lo que sea. Eso es en una reunión cualquiera. Uh -huh. Está la música que es de concierto. Ok. Que es una canción que te puede cantar Fulano, pero eso es para tú escucharlo en un concierto. En vivo, con batería y bajo. ¿Verdad? Sí, no, pero. Y, y, ¿Y por qué hago la distinción? Porque fuera de esos dos grupos está la música que se puede cantar en la misa. No todo se puede cantar en la misa. Oh, no sabía esa. No, y muchos católicos no lo saben tampoco. Oh. Y cantan cualquier vaina en la misa y no todo se oh. puede cantar en la misa. Incluso la misa tiene sus cantos que son. Mira. La misa tiene este canto, este canto, este canto, y tiene que cumplir con estas especificaciones, especific estos requisitos que tiene. Es decir, la misa tiene un orden, una, decir, tú no puedes variar el orden. No es, no es monótono eso, loco. No. No es monótono y tiene que ser así. Porque la misa no está para mover sentimiento. Oh. Yo pensé que sí. No. Yo he ido a misa, loco, y yo he yo, yo conectado. Sí, así ah, okay. Con poco predicado. Ojo, he conectado okay. con poco predicado. con, con la, con la prédica, porque la prédica es libre. Pero, por ejemplo, en la misa, la misa tiene un canto de entrada. Después tiene un tempiedad. El tempiedad tiene que tener estas especificaciones. Es donde uno repite tempiedad. Sí, sí, señor, tempiedad. Ok, después tiene el gloria. El gloria es un himno que tú lo puedes hacer con distintas de distintas melodías y cosas, pero tiene que tener esa letra obligatoriamente. Okay. Está el salmo. que okay, el salmo uh -huh. es un salmo. Y después está que el aleluya. El aleluya siempre va a ser aleluya. Uh -huh. El santo, santo, santo siempre va a ser santo, esa misma santo, letra. Santo. Eh, el cordero de Dios siempre va a ser esa misma letra. Eh, un canto para la virgen, hay, ok, ya hay, ya hay cierta libertad. Pero en una misa eso va así. Es lo mismo. Es decir, tú no puedes cantar cualquier cosa en la misa. Entonces mi pregunta es… Una canción de rap cristiano se puede cantar en un culto. Sí, sí, completamente. Sí. Se hace eso. En algunas iglesias. Yo quiero ver. En algunas iglesias. Lo que pasa es que. Me gustaría saber en qué iglesias. se. Tú sabes que el. El devocional puede tener un rap <laughs> Se podría, sí, se podría. No, Pero... se podría no. Se hace en la práctica. Lo que yo quiero que tú me digas, sí. En la práctica. No creo que se haga. Lo dudo. Se rapea en Lo un culto. dudo, lo dudo. Lo dudo que se haga parte del programa. No, porque hombre. puede estar una cosa que está en un grupo de oración, uh -huh. se hace cualquiera, eh, una alabanza, lo que sea, o en un concierto. Por eso te la dividí entre partes, uh -huh. sí. uh -huh. Pero en el culto, se rapea. No creo que sea como parte de que. que lo tengan de que así. No creo, lo dudo. Pero ojo, quiero aclarar de que yo dejé de estar en la iglesia de ser cristiano como en el 2016, 2015. Y ahí. las vainas cambian. Ajá, entonces muchas cosas quizás cambiaron. 16, 17, por ahí yo dejé de ser cristiano. Entonces, eh, de allá para acá ha llovido mucho y yo no sé qué cosas han actualizado. Pero para cuando yo estaba habían un grupo. En ese momento existían nada más dos, dos líneas. Que o tú eras moderno o tú eras rajatabla. Rabacucu. No, rabacu los rabacucos salieron el otro día, que Eso fue el otro día. Pero los Rabacucos son un, un, como que los, los extremistas de los rajatabla. Fue como que dijeron: ¿Tú sabes qué? Nosotros no vamos a Rajatabla, vamos a rajat concreto. Y se pusieron como que, de que más, más por la senda antigua, por así, de, por así llamarle, como le llaman ellos. La sana doctrina. La, la sana doctrina. Pero en un culto, en esa época, estoy hablando de 2012, 13, 14, 15, por ahí. Habla de rap, en muchísima iglesia era considerado pecado, era algo del mundo, y todavía muchas iglesias lo consideran así. Pero yo sí llegué a ver iglesias que como parte del culto invitaban a un artista cristiano, un rapero cristiano. A, a cantar en algún punto de la, de, del culto. Pero que esté establecido como cuando cantan las alabanzas y los la vaina. No creo que eso exista ahora mismo, loco. Porque todavía creo que todavía hay mucho. Al menos que el rapero sea pastor y dentro de. También eso podría ser. Pero, ¿Cuánto son, ¿Cuántos de ellos son pastores? Que tú conozcas. Que yo conozca a ninguno, ninguno. Creo que uno se llama Sherloh, tal vez. Uno se llama ¿Tú sabes por qué? Yo, como se usa la palabra ministerio, no conozco bien uh -huh. qué tanto abarca. Es decir, yo tengo un ministerio. Ministerio como yo tengo un carisma, mi, mi carisma es cantar, yo soy parte de ese ministerio. Pero como que hay veces que la gente lo divide, dice, eh, no, porque esto no es un grupo musical, esto es un ministerio. Ok. Entonces, si es un ministerio, yo entiendo que ellos son parte de, o sea, del culto. Es que un ministerio viene siendo como algo que tú tienes un don y Dios te da una tarea, te encomienda algo. Te dice, a través de ese don tú vas a salir a pregonar mi palabra. Y tú vas a salir a hacerlo, por ejemplo, a través del humor. Por ejemplo, Ricky Gell, a través del humor, él podría. No sé si él lo conspira, él El pastor, creo que él el pastor. Sí, es pastor. 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 El pastor. Ese podría hacer su ministerio. Pastorear y a través del humor llevar la palabra, por ejemplo. Okay. Y él se dedica a hacer una gira de humor y a través de eso está llevando un mensaje y está llevando una prédica. Sí, pero entonces cuando dices, es un ministerio. Bueno. Pues de ahí se... No sé si los peculiares... Es que un ministerio como viene siendo como tu, tu, tu vocación, a lo que tú te vas sí, a dedicar. Sí, pero que, a veces cuando la gente hace la salvedad dicen, no, yo no, nosotros no somos una banda. Nosotros ah, un que ministerio. lo que... Tú entiendes, como yo no estoy haciendo esto quieres? por dinero. ¿Tú entiendes? Sí. tú entiendes, es como lo que tú quieres entender. Yo creo que el tema de dinero se le ha cogido... Se le ha cogido lo tienen como, como algo negativo sí. mucha gente en la iglesia. Tiene, ve, como que si yo estoy si haciendo cobras. esto y yo me lucro de esto... Bueno, la palabra lucrarse quizás le queda grande. Si yo recibo alguna remuneración, porque quizás no es lo mismo, lucrarse a recibir una remuneración por algo no es lo mismo, Yo entiendo, entiendo yo, como el concepto de las palabras. Pero. Lucrarse es ganancia. Pero yo siento que lucrarse es como que ganar más de lo que realmente se debería ganar. Porque, por ejemplo, la discusión vendría porque tú dices, ok, yo soy artista. Uh -huh. Yo, para ir a una presentación, Ajá. hay que pagar sonido. Ajá. Hay que pagar el trabajo la banda, el transporte de la banda. A la todo música, todo, la, la dieta, la, la, si tú me estás dando una remuneración es porque yo tengo gastos. Ajá, exacto. Eso para mí es una remuneración. Es decir, sí. yo tengo esos gastos y mira, esto es para cubrir todos los gastos míos. Sí. Ok. Lucrarse para mí es que yo voy a gastar 100 mil pesos entre banda, música y toda la vaina, y yo te estoy cobrando 500 mil. Sí. Para mí eso es lucrarse, porque yo entonces me estoy ganando limpio 400 mil. Te estoy cobrando mi dinero. Exactamente, para mí. Pero yo no veo mal que un cristiano cobre por hacer las cosas, loco. Para mí eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que le han vendido como que, que. O sea, no es como que cobrar por predicar. Es como que, loco, si yo me estoy dedicando full a esto, si Ricky Hill se dedica nada más a hacer humor y a predicar a través del humor, él tiene que cobrar por la boleta. Sí. Él tiene hijos, él tiene mujer, yo creo que tiene hijos. Él claro. tiene hijo, tiene mujer, tiene familia, tiene, tiene vehículo, tiene cosas. Es parte del tema, pero de Yankee debería cobrar. ¿Por hacer qué? Por, lo que, por, por dar su testimonio. Es que Daddy no necesita cobrar, yo creo. No, una cosa es que él no... Porque yo lo estaba relacionando sí. como que es un tema de que, güey, yo necesito sostenerme. Entonces, por, para sostenerme... como dice Rubinsky? Rubinsky dice, eh, esto es sin fines de lucro, pero se necesita lucro para los fines. Bien. O sea, yo necesito dinero para poder. O sea, un estudio de grabación cuesta. Hacer un álbum cuesta. O sea, promocionar cuesta. Entonces, loco, ellos tienen que cobrar por esa vaina. Por eso yo, cuando yo voy a un concierto cristiano, me gusta, yo pago por, por ir a un concierto cristiano. Yo, yo, yo pago con gusto, yo digo, toma, prá. No, este porque en un concierto creo. hay un montaje. Exacto. ¿Pero son más baratos los conciertos cristianos? Regularmente sí. Pero están subiendo, ey, le están subiendo mucho, están subiendo. Unos cuantos. No, porque por ejemplo, depende donde lo haga, porque si, si Natán hace un concierto en Hall Rock Café, tiene que pagarle Hall Rock Café. Sí. Y sí, más que no se va a vender bebida. Sí, 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 es verdad, es verdad. es un punto que yo no había pensado. Es verdad. Un concierto cristiano debería ser más caro que los seculares. Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero. En, no se va a vender bebida Entonces, el dueño del verdad, local no verdad, tiene dónde sacarle dinero verdad, 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 a un concierto de, 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 de filí o de. Tú tienes razón, es verdad, es verdad. Así que Natán sube la boleta al doble. Eso es lo que te sale. Eso es lo que le sale a él. ¿Entiendes? Pero lo que te digo es que mucha gente lo ve como, ah, es la palabra de Dios, pero tú me estás cobrando. Iván. Se puede cobrar completamente, loco, porque es, incluso en la Biblia habla de que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que los pastores. No, ah, no, no entonces, trabajen. Te, escúchame, el tema de Dari Yankee, te decía. Cuando comenzó la, la controversia con Dari Yankee, yo lo que veía era que si hay un, una organización, una logística, Hola. y tú reúnes a 300 personas en un lugar para escuchar el testimonio de Dari Yankee en, en vivo, habría que tener un filtro. Y lamentablemente. Para la cantidad de gente que está. Ok, sí. sí. Para la cantidad de gente que él, que él puede. que por ser el nada más va a ir. Exactamente. Okay. Entonces, tú dices, ah, Dari Yankee debería hacerlo gratis, eso. No, porque no, Yankee, no Darry Yankee es Darry Yankee. Sí, él, aunque se haya convertido, aunque se haya retirado, él sigue siendo. Su imagen, una su de manera. las celebridades más famosas del mundo. Realmente, sí. Entonces, yo no lo voy a. No, yo, Lamentablemente hay que filtrar. ¿Y para ti el filtro es el dinero? El filtro, normal, el filtro más sencillo que existe en el mundo. El dinero, una entrada. Pague una entrada. Y cara. Sí. No, y pague la cara. Que no sea para el bolsillo de Dari Yankee, esos son otros 500. Ok. Dari Yankee puede decir: bueno, mira, lo que se va a pagar para verme a mí se va a utilizar en tal iglesia, ah, tal citación. fundación, lo que sea. Pero de qué el cobre. Yo no lo veo mal. Lo que sí puede resultar raro es que él lo cobre y que para beneficio de él porque tú dices, ese hombre se ganó todos los millones del mundo, él no lo necesita. Uh -huh, uh -huh. Y esa fue la explicación que él dio. Sí, sí. Yo creo que él no necesita eh. verdad, dinero. Pero cuando se habla de dinero, loco, yo siempre dejo un poquito de desconfianza por si acaso. Porque es dinero, loco, o sea, al final del día, loco, el dinero nunca... Yo siento que la gente nunca tiene dinero suficiente, nunca siente que tiene dinero suficiente. Si fuera así, Jeff Bezos, eh, Carlos Slim, no, eh, Elon que... Musk, si se hubiesen retirado sí, pero, quizá con su Pero, peso. por ejemplo... Para Daddy Yankee, para Farruko, que me gustaría escuchar tu, tu opinión sobre Farruko, para Farruko, para esto El Fadel, era más fácil seguir en el mundo que intentar ganar dinero con, con la iglesia. ¿Tú crees? Eso es lo que tú piensas. Darío. Pero espera, no estoy diciendo que es el caso de ellos, pero… Dentro de la Porque, iglesia, Ariel, tú me lo dijiste, hay un nicho de gente... Ariel. Sí, pero e e ese nicho yo se lo dejo a un fracasado, por ejemplo, a alguien que no triunfó en la música secular okay. y se va para pa el cristianismo y comienza a cantar música cristiana. Yo, yo, yo te digo, es ok. Pero, Mira, Yankee, mucha gente habla, mucha gente habla de que, de que muchos raperos, que el Alfa ha llevado la música, que el dominicana, que el único dominicano, loco. Lo que pasa es que a los, a los cristianos lo ponen en otra categoría y no debería ser. No hay un artista más internacional que redimido, loco. No hay dominicano, rapero. Pero en la canción Quiqueyano, el de lo dice, lo dice. el único que sonaba en Puerto Rico. Ajá, ajá, en ese tiempo. En ese tiempo. El único que sonaba en Puerto Rico era él. Entonces, estos tipos, loco, agarran y arman una gira por toda Sudamérica, por toda Centroamérica, parte del Caribe, loco. Que, por no decir ningún rapero ningún dembocero, puede hacerlo. Loco, hay lugares que esta gente son conocidas que no saben qué es República Dominicana, posiblemente. Sí, pero por ejemplo, a la hora de una premiación, tú no lo puedes juntar. De que has redimido, nominado con Vaqueró, el lápiz, el alfa. No, porque no, yo siento que no compiten realmente, en verdad. Porque sería, inju sería injusto, pero depende de cómo tú lo midas. Porque si tú lo quieres medir, por, por ejemplo, vamos a ver quién llena más eventos. Los cristianos se, lo, se, se comen a todos los seculares. Sí, pero. Porque los cristianos apoyan loco a su gente. Ah, pero eh, es el punto, por ejemplo. Cuando yo voy a un concierto del lápiz, yo voy por mutuo propio. Porque a mí me dio la gana. Y cuando, cuando es cristiano. Pero si un cristiano, es decir, un concierto cristiano, puede que lo esté organizando mi iglesia. Y yo voy a. No, pero no obligado a ir. No, pero no es obliga a oír. No, no, no. Nada que ver. Nada que ver, Puede que yo vaya a apoyarlo. Nada que ver. No, nada que ver. Cógelo en vivo. Vamos, vamos a escuchar. No, no, no. <laughs> nada que ver. Entonces, al final del día, para mí, el tema de, de cobrar o no. Por, por, por las cosas cristianas, desde, desde hace mucho tiempo. Es una discusión. Yo te decía el tema de ser pastor. Para mí, un pastor, realmente pastor, yo no estoy hablando de esos pastores que realmente se nota a legua que se están lucrando, un pastor que dice, yo me voy a dedicar a la obra a tiempo completo, la obra en la iglesia. Uh -huh. Yo me voy a dedicar todo lo que implica ser pastor. Escuchar a los miembros cuando tienen algún tema de, algún problema. O sea, tener una iglesia es casi es como tener una empresa, logo, literalmente. Y no hablo por el tema de dinero, sino por el tema administrativo. No, no, y, y la, hay que pagarlo, hay que Todo, pagar. Hay, sí, exactamente, la iglesia tiene gastos, loco. Sí, sí, sí. Hay que comprar instrumentos, hay que comprar cosas. Todas las iglesias. Hay que comprar cosas. Que hay que comprar cosas. Entonces, lo que yo sostengo es que, para mí, para mí, para mí, yo sí estoy de acuerdo en que un pastor debería ser sustentado por la iglesia. Si se puede. Por ejemplo, tú tienes un pastor que el tipo se dedica, el tipo es, qué sé yo, trabaja para una empresa, un call center, y él sale a las 7 de la noche de trabajar. El tipo tiene dos niñas, tiene su esposa y claro. el pastor. El tipo está, llega, llega tarde a los culto. Sí, llega sí. tarde a la obra, los fines de semana está cansado porque se la pasó trabajando. Güey, si nosotros podemos, a través del diezmo y de las ofrendas, recolectar lo que el pastor le está ganando para que él nada más se dedique a la obra, para mí eso está bien. No, eso está no tiene bien. absolutamente nada de malo. Ahora, que ese pastor se esté comprando jet privado. Se está comprando sí. vehículos costosos. Porque no que no se compra un vehículo, pero loco. Es que hay gente que literalmente abusa. Sí, pero pa pasa. Y te pregunté si había alguno de los muchachos que fuera pastor. Porque, por ejemplo, a veces la gente cuestiona. Este es un tema que yo lo he hablado 20 mil veces con Marco Yaroide. Uh -huh. Y cada vez que hay una entrevista, él tiene que explicarlo. Ok. Porque una cosa es Marco Yaroide del pastor y otra cosa es Marco Yaroide del artista. el artista. Entonces, hay cosas. Como pastor, él pierde dinero. Como artista, él gana muchísimo. Ajá. Y mucha gente, la, muchas veces la gente no diferencia no eso. Lo, no lo pone. Entonces la eh, gente dice, pero el tipo, el, el, sí, el tipo tiene una mansión, el tipo tiene este carro, el tipo viste así, y la gente cree que eso es pastor. sino sí, de su labor de pastor, el mejor piel de dinero. <laughs> <laughs> que me lo ha dicho, no. Sí, el, yo, yo, yo le creo, yo le creo. Que hay gente que no sabe que Marcos Yaroide era de tercer cielo. Marcos sí, Yaroide sí. y tercer, tercer cielo no era un hombre y una mujer. Al inicio, eran dos hombres y una mujer. No, no había mujer, eran dos hombres solamente. Ah, cuando llegó la mujer. Él, sí, ya, ya, ya de, fue la Yoko. Ajá, de, ya después cuando ya, ya se separan, el pana se queda que con Por cierto, estuve en una presentación, estuve, compartí tarima. Digo, porque subimos la misma tarima, no, no, no tuve la, el placer de, de saludarlos. Ellos cantaron en una premiación donde yo estaba y cantaron una canción donde está la voz de Marco Yaroide. Ah, no joda. <laughs> Pero yo no sé en qué términos terminaron la, 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 la grupación. Me imagino que no manera. puede haber terminado malos los términos. ¿no? Ah, eso es lo que tú crees. No, Ariel, pues... pero hay hasta tiradera dentro del grupo. Ariel, okay. ah, no. ah, pero hay. Ah, porque la gente piensa. no porque, que, que porque cristiano no hay. Loco, eh, sí, tú Son humanos, que, son personas. Sí, pero tú eres cristiano, no hay fronteo. Claro. No hay tiradera. Hay de todo eso, Ariel. Hay de todo eso. Para mí no hay un artista cristiano que frontee más que Natán. Natán, para mí es. Eh, eh, desde que yo vi que se comenzó a llamar de que el petróleo del rap. Yo dije: ay, ay. Sí, pero el fronteo no es anticristiano. No, oh. loco, porque, porque. el fronteo es propio del hip hop. Porque, bueno. Ya, ¿de quién es que dice eso? Porque si yo lo he ocultado cuando es eh, Romy Ram, porque si yo no oculté cuando Dios me tenía en el proceso, ¿por qué yo voy a ocultar cuando Él me está bendiciendo? Porque si cuando yo estaba en Olla, que yo iba en motoconcho para la iglesia, ¿Por qué ahora que yo tengo una Mercedes, yo tengo que andar escondido. Okay, tú no puedes, está mal. Tú puedes andar en una Mercedes, pero tú no puedes decirlo en una canción. No, se ve en verdad. Pero tú puedes decir que está bien. Tú puedes decir que está bien. No está mal decir que está bien. No está mal decir que ya tú no tienes, que, que el dinero no es un problema en tu vida como antes. No está mal que, por ejemplo, un rapero cristiano diga, yo no voy a ir a esta actividad porque me resulta más el, el, los gastos que yo voy a tener que lo que realmente se va a lograr. Porque, por ejemplo, hay artistas que van a un evento por un tema económico. Que van, y eso se sabe. O sea, yo voy a cantarte, es por un tema económico, no es por un tema de que, de que yo voy a predicar la palabra, de que yo voy a llegar a tantos jóvenes. Hay otros que sí lo hacen por eso. Entonces, llega un momento en el cual ya lo, lo de hacerlo de que por la obra no es sostenible. Porque te, te invita para San Cristóbal. Tú a pie. Hay iglesia a las que Redimido no puede ir. O no, mejor dicho, no lo pueden llevar. ¿Por qué? No te pregunto. No, Redimido, yo creo que. Te pregunto porque, por ejemplo, si... Tú eres pastor, uh -huh. una congregación, lo que sea, habla, y sería muy lindo que Redimido venga a hacer un concierto, uh -huh. pero yo no tengo los recursos para traerlo. Yo creo que... Nela. Te pregunto, ¿se da el caso? Porque, eh, sí, ok, una cosa es el amor a, a, al a las ovejas. Te voy a explicar. A, a la conversión de los muchachos y otra cosa es que realmente eso sea posible que sea factible lo que pasa es que yo creo que los aportes de redimido en ese sentido pueden ser otros y pueden ser mejores que ir como redimido él puede ir como Willy González y hacer una mejor obra y hacer mejores cosas que ir como redimido el artista. Y él lo hace. Lo que pasa sí, es que claro. muchas cosas él no, la, él no las promueve. Pero redimido, por ejemplo, lo hacen muchísimas no, redes no. sociales que van más allá del artista. Pero eso no se ve. Porque eso no vende. No, no. Y te digo... O sea, redimido agarra y le rechaza una iglesia. Ir a cantar. Y ellos fácilmente lo hacen público. Pero no hacen público fácilmente que él fue e hizo otras cosas. No sé si tú me entiendes. Sí, sí, sí. No, una cosa, Willy como persona... Exacto. Para mí, Willy es una persona excepcional. Pero te digo... Muchas veces lo, lo, lo que la gente de los jóvenes quiere es que venga el artista. Sí. Que venga el artista y cante. Sí. Y para, no para cualquier iglesia. Ok. Eso es posible. Ariel, pero que como un artista, yo creo que aunque sea cristiano, sí, tiene que tener rider o no. No debería. No debería. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué un cristiano no puede tener rider? No. Explica no. Explica lo que es un rider para quizá no, el, el, el rider son las, las toallas blancas y las uvas. Y el champán que pide... Uh, Los lo ciertos requisitos que tú pides, lo mínimo. Mira, por ejemplo, tú te presentarías en un lugar donde no tengan ni siquiera una tarimita sin no, micrófono. No, yo, yo pido un micrófono. Hay un mínimo que nosotros pedimos. Hay sí. un mínimo. Yo digo, mira, por lo menos ponme una botellita de agua, un taburete, por lo menos, sí, sí. un micrófono y una bocina. Sí, sí. Entonces, hay, hay iglesias que lamentablemente no tienen quizás ciertos recursos como para hacer bien el trabajo, loco. Entonces, al final, va redimido a una iglesia que no tiene una buena, un buen sonido, por ponerte un ejemplo, y al final sale un disparate lo que se va a hacer al final del día. Entonces, yo creo que... Yo no veo nada de malo en que un cristiano rechace ir a ciertas iglesias por un tema de que quizás lo que él va a hacer no va a quedar bien. Mira, por ejemplo, en el hip hop, el fronteo es una cosa que... es necesaria porque es parte de la temática. Ajá. Uh -huh. Incluso cada una de las ramas del hip hop Tiene su, de, del rap Tiene su temática eh, En el trap El joseo, okay. el joseo delincuencial mm -hmm. El chipeo, la vaina La venta de tu de lo que sea Y es la temática de ese tipo de música Entonces Hay cosas, por ejemplo Yo te digo, el fronteo No me parece cristiano Pero, por ejemplo, el beef La tiradera es algo que hace que, que el hip hop tenga cierto. Hay gente cierto, que no escucha un artista, pero pues se escucha sus tiraderas. Y el cierto llamativo, exactamente. Por ejemplo, hay gente que nunca escucha residente. No. Pero residente tiene una tiradera y, y ese día lo escucha, ¿verdad? De, de 13 minutos. No es, no tiene cabida la tiradera en el. tiene. Ah, yeah. Lo que pasa es que son sutiles. Son más. Tú tienes que estar inmerso en ese mundo para tú entender que hay una tiradera. Porque se dan los bif. Por ejemplo, fulano tiene un estudio. Y tú fuiste a grabar en ese estudio y pasó algo, lo supimos a un par de gente, y luego fulano va a otro estudio y te monta una pila, pero para saber la pila que le están montando a ese artista, tú tienes que tener el contexto. Pero como cristiano no sería que se pidan perdón y ya. Debería, <laughs> debería. Pero tú o sabes que hay un ego de rapero también, loco. Hay un ego. Por ejemplo, un tía, un tiempo, eh. Eh, cuando estaba, cuando hicieron capea a Dios. ¿Te acuerdas? Sí. capea a Dios, que gritó, todo, qué sé yo, 2007, 2006 por ahí, sí. una vaina así. Hicieron el All-Star. Fue después del Capea, el Doe All-Star. 2008. Ajá, 2008 ajá, por ahí. 2008, por eso, 2009. Ajá. Por ese lado. No recuerdo quién fue que organizó ese Capea Dios. E invitaron a Ariel Kelly. Invitaron varios artistas. Salió parte de Aposento Alto. Salió ahí. E invitaron a un artista llamado Romy Ram. Que para mí es de los mejores raperos que hay. Y según lo que se decía en ese tiempo. Que ojo, no sé si es verdad. Romy Ram dijo... Que él no iba a salir en eso porque esos eso, hermano estaban en la carne. Estar en la carne una persona que. Está descarriado. No está en él. Tú no estás en el espíritu. Tú, no, tú estás en tu momento más esquizofrénico. Sí. Tú estás en tu momento que el diablo no te está atentando. Tú estás atentando al diablo, básicamente. Entonces, que él no iba a salir en ese tema porque él le parecía que eso no estaba bien, porque eso era del mundo. Pues entonces, eso supuestamente llegó a los oídos del Filipe. Y el dice: Oh, con que estamos en la carne, con que somos unos descarriados, ¿ok? Y el fili le tira directamente a Romy Ram en la canción de Capello. En el verso del filí, él le monta una pila a Romy Ram. Porque le dice: Que yo no bebo Brahma ni cuando estoy en Roma, mi rime es mi única grama, que no le doy uso a la carne ni cuando como chimi, que no le doy mi bitling. Pero el asunto es que él menciona a Romy Ram ahí mismo en la canción. Lo menciona con nombre: Romy. Él dice Romy. Y eso es para Romy Ram. Y todo el mundo sabía que eso era para él. Luego yo supe de que. que eh, Quizás de que, que. Entonces, se pidieron perdón después, y que se aclaró eso, pero tuvimos otros temas entre Redimido, por ejemplo, y Ariel Kelly. Todo el mundo sabe que hubo un beef también durante muchos años. Entre ellos hubo un beef que se intentó arreglar el otro día y después se puso peor. Entre un grupo también llamado Los Olivos, creo que se llaman, que eso fue hace poco, eso fue reciente. Feli, aquí no te puedo ampliar ese tema. Hubo un tema también con otros grupos. Que ellos decían que no estaban en la senda antigua, que estaban descarriados de lo que era el llamado. Que ahí está uno que se llama Lara Street Prophet, creo que Sherlock Holmes, creo que Pérez está ahí en ese grupo, y otros artistas que estaban, con, no contra, pero que le montaban su pilita a Redimido, a Natán, a Rubinsky, al Philly, por lo que estaban haciendo. O sea, eso, cada cierta temporada, eso sale. O sea, hay tiradera y hay beef entre los cristianos. Por ejemplo, tú tienes. Bueno, sí, sí, sí es válida. No, 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 que es válida. No, no, si sí, ocurre. Sí, 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 ocurre. Ocurre. Por ejemplo, aposento alto, se dividen. Uh -huh. Después que se dividen, se han tirado entre ellos. Los que están fuera. Es el... Que yo sepa, no, loco. Porque yo creo que tú sabes qué pasó con aposento el alto. Ellos eran amigos y eran familia, loco. Porque esa gente pasaron tantas cosas juntos. Yo recuerdo un Holy qué, Jams. ¿Y por qué no están juntos? Yo te voy a explicar por qué no están juntos. Pero yo recuerdo un Holy Jams. Eh, Holy Jam era un, como un festival de música cristiana que hacían en el Boulevard de la 27, donde está el de de, de de presidente grandote. Sí, sí. Usaban no, no eso no, no de event. tarima. Ahí hacían un evento llamado Holy Jam. Creo que lo hacían casi todos los años. No recuerdo si dejaron de hacerlo. Pero Natán me dijo como que lo van a hacer este año. La cosa es que yo recuerdo que un Holy Jams, creo que fue el último del que fui. En ese momento estoy hablando que estaba todo el mundo desbaratado, loco. Yo recuerdo que pidieron un taxi. Que yo vivía pasando Domingo Este, para San Luis, y yo vi a esta gente aposento alto y dije: déjame pegarme. Yo conocí a Pérez y me metí ahí en el Uber. Y yo recuerdo que comenzaron a hacer la recolecta, me acuerdo, yo eran 700 pesos que estaba pagando el taxi. Y comenzaron a hacer la recolecta para pagar el taxi. Lo que Yo, con la cara de vergüenza, yo sin un maldito peso montado en esa cosa. Yo vi cómo esta gente recolectaron 700% pesos entre toditos de a 50%, de a 100 y así loco. Y pagaron el taxi. Y loco, esta gente se quiere realmente, genuinamente. El grupo se desbarata. O están en olla porque la guagua éramos así también. Bien, es verdad. <laughs> Es verdad. A veces quizás no hay algo que te untie, que, que, no hay que, nada que unifique más que la olla. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero cuando el grupo, el grupo se separa primero, es por un tema de cuando hacen, creo que fue la primera gira que hicieron para Estados Unidos, hacen su visado toda su vaina, se van para, sí. para Estados Unidos, hacen la serie de conciertos que tienen que hacer. Están en su pick, loco, a por alto, matando a la liga. Se quedaron dos. Que fue Lords y Misquel. Que, que eso no ha de cristiano. Si tú no piensas, un cristiano no debería que así legal en otro país, ¿verdad? No. Pero como Dios fue quien creó el mundo… No, no, está... sí. no, 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 no. Pero está violando la ley terrenal, en verdad. Sí, no, no. Un sí. cristiano que hace eso está mal. Yo creo que está mal. Dice uno, pero la Biblia está llena de gente invadiendo tierra. La Biblia pero está llena de gente invadiendo El tierra. grupo se divide ya cuando… La... No fue que se dividió, perdón. Perdió dos integrantes que fueron de todos. Lords y Biscayne. sí. Eh, se quedaron en Estados Unidos. Y quedaron ellos cuatro haciendo música. Ya luego, yo creo que lo que sucedió simplemente que, loco, repartí entre cuatro es complicado. Yo creo que simplemente, aunque digan que no, para mí hubo un tema de dinero, loco. Llegó un momento en el cual les resultaba. Porque cada quien tiene su familia, cada quien tiene su compromiso, loco. Al final, y cuatro gente a cantar en un evento, si se ganan 100 mil pesos, salen de a 25, tomando en cuenta que no tengan un manager lo que no tengan otra gente a quien darle dinero. Pero. Es mejor ganarse 50 uno solo que 25 en grupo. Y yo creo que hubo un tema de dinero sí o sí ahí. Al final, Pérez y yo como productor, Pérez trabaja con otros grupos, eh, tiene un grupo ahí que, el, que son su pupilo, que lo está trabajando. La Noe, no sé qué ocurrió con, con ella. Y Natán y Philip eh, hacen cosas juntos y por separado al final del día. Pero creo que, dudo que, que surja un reencuentro, pero sería perísimo el otro. Pero al final yo creo que hubo un tema, aunque, no sé, para mí, especulando, hubo un tema de dinero al final del día. Mira, si hablando que. Okay tú Que escuchas más es ese tipo de música, porque yo conozco la escena local uh -huh. y lo conozco. Por ejemplo, tengo una relación muy cercana con Ariel Kelly por todas las veces que hemos hecho cosas juntos con Hemos Redimido y con Natán y eso. Pero porque son personas que la conozco físicamente uh -huh. y he tenido cierto contacto. Pero ahora mismo yo no tengo un referente de rap cristiano internacional. Luego, Funky te puedo mencionar Fonky de Puerto Rico no Fonky de Puerto Rico sí. Fonky para mí es de los mejores Alex Zurdo Alex Zurdo lo he escuchado sí. Loco, Alex Zurdo es durísimo Alex Zurdo es durísimo a ver quién otro me llega yo conozco pocos raperos de funky. fuera de mi cocina sí. ¿Tú, sí. tú sabes por qué yo recuerdo yo, yo no, no porque no me gustan aunque hablan de la misma temática siento que son flojos. Flojos. Flojo como rapero. O sea, fuera de red de, 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 de. si sí, obviamente ya es otra cosa. Pero Funky, eh, Alex zurdo y uno que otro que se me están escapando, tal vez, no me sí, gustan sí. ni los colombianos, ni los mexicanos, no, ni externos, Loco, no me gusta ninguno. Pero ¿no? por eso te digo que es una música muy de nicho. Porque, por ejemplo, quizás esos tipos en su país son Puede que sean el top. Son lo máximo. Puede que sean el top. Puede que sean el top. Natán grabó con unos colombianos en estos días, no me acuerdo. Si... O mexicano, no recuerdo, loco. Y yo le escuché yo dije, diablo, qué flojo tan. No me tripió, no me tripió. Sin embargo, hay muchas figuras que dentro de la música cristiana que son eh, internacionales, música gente, gente que son de la música cristiana. Sí, claro. Que son internacionales que donde quiera que va, que dice Jesús Adrián Romero puede cantar donde sea y todo el mundo lo conoce. Se, va llena, y se llena y todo el mundo lo conoce, uh -huh. pero con el rap no pasa así. ¿Cómo que no redimido, loco? Bueno, ah, bueno, quizás nosotros tenemos, quizás nosotros tenemos la mejor figura. Redimido, sí, es que redimido el top. De redimido, loco, primero y A nivel de, de Latinoamérica, nosotros tenemos la redimido, mejor Redimido, loco. Redimido. Es que no hay un referente de rap que no sea más. De, no hay nadie por encima de redimido en ese sentido, loco. No hay. En Latinoamérica entera. En Latinoamérica entera, loco. No hay. No hay. Y si no es así, desmiéntame. No hay, loco. Redimido el referente. Ve acá, entonces, ¿por qué nosotros como país? Hemos sido mezquinos con Redimidos. Porque es cristiano. Porque hace música que es justamente está ahí. Por eso. Porque es cristiano. No es otra cosa. Loco, lo mismo, lo mismo Alto, loco, son otros referentes. Después de Redimido, loco, le sigue, qué sé yo, ahí viene un Rubinsky, ahí un porcento Alto. Sobari, porque es la única hembra así internacional que conozco. Pero, pero, pero aunque pero, la nadie es cubana. Y de la nave cubana, cubana y, y exactamente, porque es de, la, de las pocas que tiene, que tiene canciones así que tú dices, hey, Dura. Sí, ¿Qué canción dura. más dura? Pero la ¿no? ¿no tiene bueno, tiempo Bueno, de después cantar? tú sabes que esa canción la escribió Aldo. <laughs> que así fue y la conocí yo la conocí por Aldo sí, sí. yo yo supe porque él le dedicó una canción él le dedico una canción a Danai yo quiero saber quién es Danai y yo me puse a buscar quién era Danai así fue que yo di con Danai sí, después a, a esa canción le escribió Aldo ¡Para! pero yo creo que Ariel Kelly luego de Redimido creo que Ariel Kelly le, le, le seguiría a nivel de entonces nosotros somos la potencia yo creo que sí como país dominicana es de la potencia. del poten rap cristiano sí completamente loco luego es que el rap los lo raperos dominicanos en general como su universo completo compuesto loco Creo que Dominicana tiene una meca en rap cristiano. Y me atrevo a decir, yo, y puede que yo diga un disparate con esto, pero me atrevo a decir que por encima de España, loco. A mí me gusta más, no sé si porque soy local, loco, pero yo me encuentro que hay pocos raperos. O sea, tú puedes sacar, si tú pones acá uno a uno, raperos españoles versus raperos dominicanos, yo creo que dominicana le gana. Pero en crack En general, no. Tú pones raperos dominicanos versus raperos españoles, uno a uno. Tú me tiras, por ejemplo, tú me tiras un Nash, yo te tiro un fulano. Tú me tiras un KCO, yo te tiro un fulano. Y así uno a uno, loco. Yo creo que Dominicana le gana. No, yo no me... Atrevo. ¿Tú no crees? ¿Tú no crees? <laughs> no me atrevo, no. ¿Tú no crees? No, no, no. ¿Tú crees, ¿Tú crees? ¿Tú crees que...? No, 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 no. no. Porque es que yo, y puedo sacar los mejores de aquí. Tú dices, bueno, loco, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Yo voy a sacar de que el top 5 mío, que... que... Loco, mira cómo yo lo y, veo. Claro, y te voy a decir una cosa. Yo, los raperos españoles, uh -huh. y yo sé que, que hay gente que se va a ofender con esto. Uh -huh. Me encantaría mejor leerlos. Y por ahí era que yo iba a ir. Lo que Me iba a encantaría decir. mejor leerlos. Por ahí era que yo iba a ir. Porque son tipos que tienen una genialidad. Uh -huh. eh, tú, por ejemplo, yo escuchara a Nash, tú dices, ok, lo que él está diciendo está muy genial. ¿sí? Uh -huh. eh, oye, ¿tú, tú haces de que tantos versos solamente usando la letra E, que es la cuestión más difícil del mundo, sí. tú, tú dices, ok, ese es el nivel máximo, pero la forma. El flow, la cadencia con la que usted lo hace. Yo me atrevo yo, sí, yo. Yo prefiero tengo. ahí que lo haga un dominicano. Sí. En ese sentido. Sí. Pues, okay. Si tú tomaras las okay. letras de Nash y se la da el lápiz, tú dices, ok. <laughs> ok, ok. O se la da Decano. ¿Tú, tú sabes qué es lo que yo creo. Yo okay. creo. El flow de los españoles, sí, por una cuestión de flow, es de, de estilo de cómo lo están haciendo. Y el concepto, loco también. Pero eso es relativo. Y el concepto. Pero eso es relativo. eso es relativo. Es regional, tiene que ver mucho con Eso es relativo, y más que cuando tú tienes de este lado eh, la concesión de que el rap es una música de negro. Es que ve un blanquito cantando. Sí, que por eso es que a veces las batallas de gallo a mí no me llaman tanto la atención. Mm. Mira, yo creo que, así como en, por ejemplo, Puerto Rico es una islita pequeña. Pero Dominicana tiene muchísimos exponentes durísimos. ¿Por qué Puerto Rico le lleva tanta ventaja a Dominicana en exponentes, en música y en gente que ha logrado internacionalizarse? ¿Por qué Panamá, que el otro día comenzó, se metió en esto, básicamente. Se metió en, no, perdón, voy a corregir. ¿Por qué Panamá también le lleva tanta ventaja? ¿Por qué Colombia, que comenzó a tirar exponentes el otro día, le cogió gavera a los dominicanos? ¿Por qué eh, eh, Argentina? le comenzó a pasar el rolo también a, a, a dominicana. Porque el pasaporte Ahí. de aquí no sirve. Ahí es. El pasaporte de aquí. No sirve. Ahí es. Entonces, los dominicanos nacen con una desventaja de fábrica. El pasaporte. Vienen con una desventaja de fábrica. A los lugares donde puede entrar un colombiano, un dominicano no puede entrar. Hablo del pasaporte. El ¿Pasaporte? pasaporte. No puede entrar. Entonces, eso le da... Entonces, tú tienes, aparte de eso, tú tienes otro elemento que es, se cae un poco con, lo, con, lo, con los Boris, pero los dominicanos, muchos no quieren entender de que el tema de los modismos importa. El lenguaje importa, la forma como tú dices las cosas importa, porque tú escuchas a Sech cantando y tú no sientes que es un panameño que está cantando. Tú, te, tú lo sientes más universal, tú escuchas a Maluma, a J Balvin y tú lo sientes más universal. Y los dominicanos, lamentablemente, aunque aún haciéndolo así, han llegado lejos, no quieren entender de que hay que salirse un poquito de aquí. Los cristianos son universales por eso, porque tienen un solo libro, la Biblia. Cuando yo te, te esté hablando de que él murió en la cruz, tú, tú entiendes la referencia. Okay. Y Yo te lo puedo decir de mil maneras y lo puedo decir con mi modismo y tú vas a entender la referencia. Pero te voy a explicar algo con una salvedad que no, no es esencial del tema, pero sí te lo voy a decir porque lo mencionaste, los dominicanos. El dominicano debe seguir cantando así. ¿Tú crees? Lo que no puede seguir hablando así en entrevista. Ok. ¿Por qué? Tú puedes usar porque la... Si yo canto así ya para que yo porque Tú No puedes usar la jelga dominicana. Para cantar. Porque los buricoas se la roban y la usan. Ok. ¿Tú entiendes? Sí. Te di banda. Te di banda. Eso está en la canción Te Boté, que para mí es una de las canciones más famosas de los últimos años. Te di banda y te, te boté. Te di banda, sí. Pero hazle una entrevista a Osuna. Él no va a decir. No va a hablar. Cacho Papi, yo le di banda. No, no lo va a decir. <laughs> Osuna te va a hablar. Cuéntale. Si tú le no haces una entrevista a Dari Yankee, tú le no haces una entrevista a Bonnie. Ellos no hablan así. Te hablan, que todo el mundo lo Pero entiende. Para ti lo que deben de hacer no es cambiar su gelga, sino cuando hablan. Es cuando hablan. En las entrevistas. Sí, en una entrevista, sí. En una entrevista tú no puedes decir qué es lo que. Ok. Pero en una canción, dilo. Entonces, Porque, ¿cómo, ¿cómo se pegó Teo Calderón? Con jelga dominicana. Mm. Sí. Bad Bunny ha usado muchísimas jelga dominicanas. Daddy Yankee. Todo el mundo ha usado gelga dominicana. Y yo creo que la gelga dominicana tiene ese atractivo. Ahora. Ya tú querer hablar todo el tiempo así, cuando estábamos en una entrevista, el, el que vive en México dice, ¿qué es lo que él está hablando? Que no entiende ni la mitad de lo que está diciendo. entiendes? Porque, por ejemplo, una, una, una frase, te di banda, el mexicano puede decir, Googlea en internet. ¿Qué te es te di este banda? Y ya, y se lo aprendió de nice. mi vida. Y eso tengo una canción. Sí. Pero ya, pero yo no puedo traducir sí. una entrevista entera. De verdad. verdad. Yo creo que Sí, yo creo que hay una, una, una cosa de que la gente se justifica y dice que yo vengo de barrio, que yo vengo de abajo, que yo no me llegué a tu octavo grado. Y luego que están en ese nivel, no se preocupan quizás por hablar de una forma distinta. Yo creo que tiene que ver con eso. Porque está bien que tú viniste de un barrio, porque eso no, eso no, eso no es una justificación para hablar mal, loco. <laughs> loco, decir que tú viniste de un barrio, no es, o sea, yo vengo, loco, de, les, de uno de los extractos más bajos que puede que hay, loco. Y, y, y no digo como que más bajo, di que diciendo di que como victimizándome. No es, o sea, yo nunca me he victimizado. Sino que, loco, yo tuve tantas limitaciones. Y aún así, yo aprendí a leer. Yo aún así leo libros. Tengo mucha referencia bibliográfica. Y fue porque yo decidí hacerlo. O sea, el hecho de tú venir de abajo no significa que tú no tengas por qué ser inculto. Tú no tengas por qué ser inculto, en verdad. Sí, bueno, venir de abajo es una justificación cuando. Es eres, esa recueta de decir. Cuando eres tú que tienes el error, pero uh -huh. tú no quieres que te discriminen si tú vienes de abajo. No. Tú te sientes mal, tú dices, tú dices eso, sí. sí es Exactamente. Verdad. Tú, tú, es verdad. Tú no vas a querer que alguien te diga, hey, usted no puede entrar aquí porque. porque usted vino de abajo. Es <laughs> verdad. <laughs> 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 es verdad. Usted viene de abajo. Si es para negativo, no lo quiero. Okay. Pero si es para beneficiarme y acomodarme de ahí completamente. Pero yo creo que en el, en el, en el mundo cristiano, loco, ahí, bueno, ahora mismo hay una cosecha nueva de, 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 de raperos creo que van que por la cuarta generación creo yo diría de raperos cristianos loco que están metiendo mano durísimo loco que son buenísimos, pero yo no sé si es porque yo crecí con un grupo muy específico de raperos y como que me cuesta escuchar a otros yo de los nuevos no más puedo escuchar a dos solamente y son los únicos como que yo digo me siento cómodo escuchando los demás como que no sé no me siento cómodo por ejemplo se dan tú decides que se da la tiradera pero no se hacen batallas de gallo cristiana una vez yo vi eso una vez yo vi que alguien intentó como que organizar algo así. No, si yo una vez vi un beef entre un rapero y un ateo. que se hizo Ah, no, el de Natán y… Entre un ateo y… y... Zodíaco. Sí, sí. Y zodiaco se llama Zodíaco, sí. sí. Loco, se durísimo. Se hizo favor. Lo, lo durísimo, durísimo. Yo siento que el fil Yo no siento que el Philly ganó. No. Yo no siento que el Philly ganó. No. A pesar de que lo hizo muy bien. Pero yo siento que el fili al final se fue por una… Se fue por una línea de, de como que de humillar y de, y de dar risa y vaina. Y se salió un poquito. Pero loco, esa vaina fue épica. Eso fue épico. Eso fue durísimo. Yo creo que el Fili rompió. No estoy diciendo que, que el otro pana como que ganó también. Pero yo siento que los argumentos que él daba los sentí más coherentes y más como que ahí que por la línea que el Fili se fue. En mi, en, a mi parecer. Ok. Él quiso ponerlo como reducirlo a la azul Exacto, exacto, exacto. Y yo creo que no debería ser. Si estamos haciendo un debate... De ese nivel, yo siento como que decir sí, que yo soy un estúpido o una vaina por no creer en Dios no es un argumento. O sea, eso no es un argumento. Que tú me digas eso. De que, no, que te va para el infierno porque tú no crees. Eso no es un argumento para mí. Pero fue épica esa batalla, loco. Y ojo, que para mí, Philly es uno de los mejores raperos que hay en la sí, República Dominicana. Pero me Dominicana. llamó bastante la atención eso que tú decías de que, porque te digo, fuera de Vico, sí internacionalmente, y por ejemplo, el caso de Bicosí. Bicosí tú lo consideras un rapero cristiano. O un cristiano intermitente, no sé, cómo yo creo que digo sí puede caer dentro de un cristiano quizá que canta rap. Un cristiano que canta rap. O un rapero cristiano. Porque, por ejemplo, Red hace mucho ese énfasis que un rapero cristiano y un cristiano que canta rap no es lo mismo. Bueno, Juan Luis Guerra no es un merenguero cristiano. Es un cristiano que canta merengue. Sí. Porque Juan Luis Guerra tiene, tiene muchas temáticas. ¿sí? Pero entonces, ahí, ahí es donde en entra sus el tema. Canciones. ¿Qué puede hacer una persona que ya está en la iglesia como artista? Es decir, ¿cuándo tu arte, cuando tu arte deja de, deja, puede ser eso. Mi, exacta, solamente okay. arte. ¿Por qué mucha gente no emula el modelo de Juan Luis Guerra? Yo creo que nadie puede hacerlo de Guerra ya, loco. No, a Nadie se lo van a permitir. Juan Luis es el único que tú le permites como, como que sea eso. Juan Luis canta una canción, te canta la Billy Rubina, te canta Quisiera ser un pez y después te canta una canción cristiana y tú, como que nice. Sí, pero, Juan pero Luis, a nadie más se sí, lo tolerarían, yo creo. Lo que hace Juan Luis, yo entiendo que es lo que deberían hacer todos los artistas cristianos. Porque Juan Luis pone a una multitud que no fue a un culto, uh -huh. gente que no fue a escuchar música cristiana. Uh -huh. Juan Luis pone al Estadio Olímpico entero uh -huh. a cantar a la baja Sí. Por lo que te dije, es Juan Luis. Loco, después de Juan Luis, yo creo que nadie más puede hacer esa vaina. A nadie, nadie más. Dios le dio una licencia a Juan Luis, yo creo. Yo creo que Juan Luis es un elegido de Dios. Que Dios le dijo, mira, tó, el favorito, te favorito de Dios. el favor El favorito. El dijo favorito. Loco, nadie más le va a permitir esa vaina porque la gente se lo va a encontrar raro. Va a decir, espera, okay, eso no es fulano que canta. ¿Qué es lo que está haciendo? Ha descarriado. O quizá porque la persona que pastorea a Juan Luis está hecha a la medida de Juan Luis. No, porque no solamente un tema de la iglesia, loco, es un tema de, de la percepción incluso genérica. Porque cuando tú piensas en cristiano, tú no sacas a Juan Líder ese cristiano. Tú no lo ves como un descarriado. Pero fíjate que con Marco Yaroy de dos tres cositas, la gente de una vez lo saca. Sí, Marco Yaroy de mañana le saca una canción a su esposa, lo van a criticar. En salsa lo critican. Marco Yaroy hace una canción en salsa dedicada a su esposa en salsa y lo critican. Sin embargo, las balada probablemente no, porque es otra cosa. La gente en la iglesia con los ritmos también está perdidísima. Para la gente, el ritmo, hay ritmos cristianos y ritmos que no son cristianos. Bueno, pero está el caso de Vico, sí. Y vamos a poner otro caso que no, no quiero. Ramón Orlando. No, no, bueno, por ejemplo, Ramón Orlando. Ramón Orlando. Ramón Orlando, entonces, Ramón Orlando, son muy pocas las canciones que Ramón Orlando tiene que sean de iglesia. Yo creo que él tiene que tener muchas canciones de iglesia que nada más la cantan. Allá y nada más se cantan. Ahí. Que nada más se cantan en su iglesia. Pero eh, colada en el. En el gusto popular. En el mainstream, no, 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 no recuerdo así de que abiertamente de iglesia. Pero Farruco. Farruco tiene, que... tiene una licencia de cantar lo, de, lo del mundo siempre y cuando. Un, un perdón que la gente le ha dado, como de, Ey, él tiene compromisos internacionales sí. todavía. Él tiene compromiso con Diquera. Completamente. Y todavía él tiene que cantar eso. ¿Hasta la cuanta? Eh? Hasta que se acabe el contrato. Porque, fíjate, él, si él incumple con el mundo, está incumpliendo con Dios al mismo tiempo. Okay. Porque, ¿qué dijo, ¿qué dijo Jesús cuando le preguntaron sobre está bien, el César? Ja, el César lo del César, está bien. El César lo del César. Pero Pepa, ajá. Lo que da fuerte la canción Pepa, pero él tiene que hacerlo. Yo entiendo que él tiene que hacerlo. O sea, por ejemplo, ajá, okay, a Farruko, todo el, el pueblo cristiano, cristiano pero hay que seguir cantando. El pueblo cristiano se uniría a pagar las sanciones que le pusieran a él. Decir que, mira, él tiene que pagar mil millones de dólares. Por, por un ejemplo, una cantidad de aquí. Vamos a juntarnos entre todos y vamos a reunir ese dinero para pagarlo, para liberarlo de su contrato y que ahora nada más cante canciones para Dios hay que hay que ver qué o sea las consecuencias que él tenga sea cual sea es solamente él que la va a llevar para mí que él no cumpla con los compromisos que tiene porque se metió a la iglesia para mí eso, eso sería lo que yo creo que no estaría bien él tiene que cumplir él hizo un contrato antes de estar con dios ahora ahí entran varios elementos como que de que coño una misma fuente está dando agua dulce y agua, y agua salada una misma, una misma fuente no puede dar dos cosas, según dice la Biblia. Pero yo creo que en este caso el pana simplemente está cumpliendo. Y yo creo que la gente y el pueblo entiende que el tipo está cumpliendo. Él tiene, él tiene. Entonces, apa, bueno, él tiene un permiso más bacano que el que tiene Juan Luis. Pues Juan okay. Luis, como quiera, sigue siendo una persona que. Es Juan Luis, es lo que está diciendo. Es que ya estoy, sí. no hay más nada que decir. Es Juan Luis, guerra, loco, ya. Las canciones de Juan Luis no dan romo. Que no, loco, ahí no, hay... no, 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 no. Sí, más... Ya Juan Luis no ha acostumbrado a que las canciones, tú dices, esta canción de Juan Luis, yo me la voy a acompañar con un refresco rojo, <laughs> Con un jugo de chingón. ¿Te entiendes? <laughs> Cosas así porque no. No, que tiene canciones de Cortavena, loco, sí. sí. Cortavena, pero. Él tiene bachata. Ba las bachatas de Juan Luis, loco. Pero no, no, no eh, la gente escucha, por ejemplo, en su mayoría, él tiene pocas canciones que son que de despecho. Uh -huh. eh, Juan Luis tiene pocas canciones de que una mujer me dejó. Sí. Eh, quizá le ha dicho mentirosa quizá en una canción no a una mujer pero de que una mujer lo engañó no eso no pasa uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces Juan Luis tú no ve a nadie dándose en el pecho con una bachata de Juan Luis no pasa ah, bien, es verdad, es entonces, verdad. Entonces, como la música de Juan Luis tan sana Juan Luis tiene ese permiso ahora Farruco tiene un permiso mucho más grande porque la gente le ha perdonado a Farruco decir hey te convertiste eh, Vamos a seguir cantando Pepa. Vamos a seguir cantando. ¿Tú sabes qué? qué? ¿Tú, tú, ¿Tú sabes por qué yo creo que la gente le tiene esa licencia a Farruco? ¿Tú a por qué? ¿Tú explica por qué? Ahora, Farruko, ¿Tú me explica por qué? Porque, porque tú dices, oye, ¿de dónde él viene? Te voy a por qué. Un chin de conversión es mucho. Te voy a por qué. Cuando Farruco se mete a la iglesia, Farruco estaba en su pick más alto. Si Farruco tuviera en olla, tuviera en mala y se mete a la iglesia y después sale con eso. La gente cree que va a bagundería. Loco, es como Daddy Yankee. Estos pana, en su momento más pick más alto, más top. Dicen, yo voy a soltar tú esta vaina y me voy para la iglesia. No sabemos qué encuentro que tuvieron con Dios, qué encuentro cercano a la muerte tuvieron, pero se fueron. Entonces, al ser en su momento más famoso, la gente dice que, güey, este tipo no necesitaba esto y lo hizo. Entonces, si él está diciendo, yo necesito cumplir con esto para luego yo ponerme full con esto, la gente lo entiende. No si tú, tú me sigues Sí, sí. güey, este tipo viene de lo más alto ya. A él llegó a donde, a, donde te, a donde se podía llegar. Vamos a otro ejemplo que es más complejo todavía. Héctor Elfader. Héctor el father está en su pico. Estaba, en ese momento. Sí, sí. Y Héctor Elfader da el cambio al cristianismo. Sol... Bueno, él creo que grabó una producción. Creo, si mal no recuerdo, él grabó una Cristiano. producción. Cristiana. Sí, Juicio final se llamó. Sí, grabó una producción cristiana. Durísimo, loco. Durísimo. Con Cosco, él está en esa canción. Él tiene un filtro con Cosco en esa canción. Pero. No trascendió fuera de... Es que loco en esa época, loco. Eso fue como 2000... ¿qué? 2011. Pero actualmente ya él no canta. No. Él se dedicó simplemente. A... No, hace poco, ¿sí? Él se dedicó a ser pastor. ¿El pastor? Sí. Es un ministerio. Porque quizás él. Porque es otra cosa. él Pero tú, tú no entiendes como que es que esto es nada más bueno en el maleanteo. <laughs> no, loco, porque ese álbum quedó durísimo. Juicio final, buscan ese, ese álbum de Héctor Alfadel. Juicio final se llama. Ese álbum es buenísimo, loco. A mí me encanta, me encantó ese, ese álbum completo. Está muy bueno, loco. Está, o sea, para la temática cristiana, el álbum está muy bueno. ¿Y por qué no siguió? Quizás no es su llamado. Quizás lo que él va a hacer, loco, dentro de la iglesia no es por ahí. Sí, yo, yo creo que él. Yo, yo creo que él tuvo ahora hace poco en Baní, con una, una, no, no, y tiene una, una su... cosa que él hizo, sí, una sí, gestión, sí, Muy, muy altruista, decir lo de Torre Quizás en no su ministerio. O sea, el, el hecho de que él venga de la música no significa que él tiene que seguir en la música. Yo, por ejemplo, yo, yo cantaba rap. Tú cantabas rap? Cantaba? Cantaba rap. Yo cantaba rap. Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. Esa es una cosa que poca gente sabe de mi vida, loco. Yo cantaba rap. Hay ah, por ahí algo en YouTube. ¿no? Sí, aparece. ¿Pero lo van a tumbar? Te lo tumbo, yo creo que si, si, si tú lo pones, no. No, no, yo lo, lo, voy a, lo voy a meter en edición. Ah, ok, yo te lo mando. Yo te lo mando. Yo, yo, te lo lo mando. En yo te lo voy a mandar. Yo cantaba rap. Yo salí en un proyecto que se llamó Cosecha de Barrio, volumen 1, de un productor llamado Charlie Goodman. Charlie Goodman. Que cuando yo dije Charlie Goodman, no hay más Goodman en este país. No, bueno. Después de Lily Goodman. Y, <laughs> ¿Y, y si hay una Lily Goodman y hay un Charlie Goodman. Mínimo, son primos. Algo son, efectivamente, son hermanos. Son hermanos. Ok, ok. Charlie Goodman. Cosecha de Barrio Volumen 1. Yo salí en, esa, en ese álbum, en un mixtape, loco. Y yo tengo una canción solo, bueno, un featuring, pero la canción es mí. ¿Cómo yo reclamo los splits de esa vaina, ¿verdad? Y lo, y lo, y lo vaina de eso. No, bueno, no, con, con Charlie Goodman. <laughs> con el productor. Y yo cantaba, loco. Y yo creo, que, yo creo que yo me hubiese dado bueno. Pero ¿qué te hizo no seguir? Que salí de la iglesia, loco. Yo, yo, yo creo que todo el mundo tiene que tener algún contacto con Dios de alguna forma, por la por la vía que usted considere, por la denominación que usted quiera. Pero creo que en algún momento de su vida tenga ese contacto, aunque sea para usted decir, yo no quiero estar ahí. Y yo salí de la iglesia no porque yo no me sentía cómodo, sino por un tema de la misma gente loco, al final del día y no me estoy justificando, ojo, pero yo creo que yo estaba, yo me metí a la iglesia a los 13 años, yo duré de los 13 a los 18. Entonces, esos 5 años yo estuve en la iglesia. Lo único que yo veía está prohibido. Está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido. Es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Yo, diablo, aquí todo está mal. Bueno. Pero no era tan así. O sea, la, 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 las restricciones no eran tantas. Eran menos, pero la, la, el hombre, la gente, los pastores, le ponían más cosas de la que realmente. Jesús dice que su yugo no, no, su yugo no es pesado, sí, que su carga es, es ligera de llevar. Pero no, pero es pesado. <laughs> pero es pesado. También... No es fácil. Sí, pero que, te lo, que le agreguen más, Ariel, si no es fácil y que le agreguen más de decir, lo que ya hay. Cuando te digo que es pesado es porque tú dices, bueno, tú dices, esto es pesado. Ajá. La cuestión del cristianismo es que tú dices, Jesús dice, yo te voy a ayudar a cargar. Ajá. ¿Te ¿Y que venga El, un malvado y pero, le ponga más? No, sí, pero te, eso sigue siendo pesado, pero él lo va a cargar junto contigo. Ajá. En, el, en los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos son, son, son la, el mínimo. Se resuelve, se resuelve. Porque hay más, más, más mm -hmm. leyes. Sí. Si tú le sumas todo lo que dice el Deuteronomio uh -huh. y tú le sumas. Lo que pasa es que de ahí se le vengan todos, como es quieras. De, de te... ahí se salen todos. Sí, sí. El resumen, vamos a decir que son los 10 mandamientos. Sí. ¿Verdad? Y de los 10 mandamientos, cumplen la ley del Pareto. ¿Qué es eso? El 80-20. Ok. El, oche, el 20%, el 80% de los 10 mandamientos incluyen la palabra no. No. <laughs> no matarás, no robarás. No, no hará esto, no esto, no tomará el nombre. Yo creo que solamente, ah, bueno, hay tres. Sí, bueno, un 70-30 realmente. Tres mandamientos. que no Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Honrarás a tu Padre, a tu Madre y santificarás la fiesta. Ajá. Después todo lo otro es no. Sí. ¿Entiendes? sí. sí. No es una queja lo que tú uh -huh. diciendo. Dígase que es lo normal okay. de, de creer en Dios. Ok. De creer en el Dios de Abraham. No de creer en Dios, de seguir. De, de, de creer en el Dios de Abraham y Zahid Jacob. Ajá, okay. ajá. de ese Dios. Ajá. No sé si con Alá pasa diferente, okay. si con Chiva, con Krishna, <laughs> con que sea, <laughs> pasa vaina diferente. Pero con ese <laughs> Dios, en cuanto a su ley, la mayoría dice no. Completamente. No tal vaina. Completamente. No haga tal vaina, porque en el… Eh, sí en el mundo, eh, en la vida, dice, son más fáciles, son menos las cosas que tú tienes que hacer y son más las que tú no tienes que hacer. Sí, en ese sentido, sí. Pero fíjate, yo te voy a explicar algo. Yo me siento, o sea, yo creo que hay personas que son mejores personas sin servirle a Dios, como lo conocemos tradicionalmente, que gente que supuestamente le está sirviendo a Dios. Hablo de ellos como seres humanos. Como personas. No, yo también. Hay gente que está en la iglesia que le está sirviendo a Dios y como seres humanos son una mierda. Pero yo, 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 yo también. Son una mierda, loco. Como, so, como seres humanos son una mierda. Son malas personas. Entonces, para mí no tiene sentido que tú seas una mala persona estando en la iglesia. Pero loco. yo creo que porque la gente no ha entendido eso. Mira. Por ejemplo, yo sé que si Dios existe, ¿verdad? Ajá. Dios tiene que ser justo. Ok. Justo, ¿verdad? Uh -huh. Que la justicia es equidad. Ajá. Uh -huh para todo el mundo. Entonces, si tú eres una buena persona y tú sin estar en la iglesia eres capaz de ser honesto, no eres adúltero, de no eres adúltero, no le eres infiel a tu pareja, no, una no una borracho, romas en tu trabajo, borracho. no hace. Entonces tú no necesitas de la iglesia. ¿Loco? Tú no necesitas… sí. Y es justo, es justo que a ti Dios no te llame a estar en la iglesia, sí. A Fulano, que es tan buena persona, Dios no debería meterlo en la iglesia. Ahora, a Fulano, que un desgraciado, a ese sí. Y, y se sabe que el día que él pone un pie fuera de la iglesia, se jodió. Yo veo ¿no a Ariel. Entonces. Para mí, la salvación no depende de estar en la iglesia o no. No, claro que no. No depende de... Pero lo que yo. Para creo... los cristianos, ustedes van a ver católicos, van a ver gente de otras, de otras denominaciones allá con ustedes en el cielo. No, no. En ese sí lo que tú crees. Va a haber más gente. Porque para... Esa, esa es otra cosa que tiene los... Yo, yo El otro cosa. día le dije a Gaby, digo... nos va a encontrar con Trujillo en el cielo. ¡Loco! <risa> <risa> con Trujillo. Ah, pues, está fuerte esa, pero... Tú no sabes, y si Dios le da la gana de perdonar a Trujillo, yo no me puedo quillar. No, no deberías, ¿verdad? No debería. No, no deberías. Pero lo que yo sostengo, loco, es que en el cristianismo se ha vendido esa vaina de que de que... De todos los millones de seres humanos que hay sobre la faz de la tierra. Tú fuiste el elegido. O sea, tu denominación fue la elegida. Porque todos creen que su denominación es la verdadera. Todos creen, por están en ella, porque creen que es la verdadera. Pero no piense ese sesgo de que tú tienes de que solamente los cristianos evangélicos, pentecostales, protestantes son los que sean el cielo. Eso es una mentira. Sí, pero. Eso no es lo que salva a nadie, ¿sabes? esa denominación. ¿Sabes qué? ¿Por qué yo estoy en la iglesia todavía? ¿Por qué? Porque si yo me hubiese quedado solamente con lo que yo aprendí en la adolescencia, en la infancia. Uh -huh. Yo entiendo que hace rato que yo hubiese sido, no, no solamente estoy a favor de la iglesia, sino yo sería enemigo de la iglesia. Pero lo que me mantuvo a mí en la iglesia fue darme cuenta que cuando tú lees la Biblia, quiénes son los tipos que Dios llama. A ver, ¿a quiénes? Abraham era un tipo que creía en cualquier vaina. Sí. Por eso yo creo que su mujer no le hacía caso. Porque era un, tío, era un politeísta. Era un tipo que creía en 20.000 vainas Entonces, cuando Abraham le dijo a Sara, eh, voy a creer que me apareció fulano. Sara no le puso caso. Pues, está bien, ok. Porque Abraham creía en de todo. Ahora imagínate cuando ya le dijo que va a tener un hijo después. Él sí, es que... me dijo que va a tener un hijo ya dije, que... ahí viene. Creía en de todo. Jacob era un salteador. Sí, Jacob literalmente, Jacob fue, fue un estafador desde que nació. Sí. Desde que nació. <laughs> desde que nació. Su nacimiento fue una estafa. ¿Tú entiendes? Ela, ela. Entonces, Dios, uh -huh. para mí la figura más importante es el rey David. Sí, que fue mi, otro delincuente mi figura favorita que, fue un delincuente oye Dios mío David hizo cosas Ariel que mira David hizo cosas que no, no tienen perdón de Dios Pero no literalmente pero <laughs> literalmente David hizo pero, cosas que Dios no debía perdonar. porque una cosa pegó un cuerno otra cosa, pero mandaba a matar <laughs> al marido de, de, loco, entonces, está eso, entonces, está entonces ah no porque la gente te dice no porque tú estás en la iglesia y tú no sirves hey porque yo no sirvo es que Dios me tiene en la iglesia <laughs> Está buena esa. Ey, está buena ese análisis. Porque yo no sí, lo que Dios me tiene en la iglesia, bueno. Si yo no tuviera la iglesia, Era fuera peor. peor y ahí. ¡Ey! Está buena, loco. No, no, y te, y te, Me pena, gusta, me yo, gusta. Yo fui seminarista. Me gusta. Y el mantra que nosotros teníamos como seminarista. ¿Cuál es? Mi rector decía: él se lo preguntaba a cualquiera. Habíamos 100. Y él, ¿dónde tú deberías estar? Preso. ¿Tú dónde deberías estar? Preso. Sí. Si Dios no fuera misericordia, yo debería estar preso. Entonces, ¿Tú entiendes? Todos decíamos Está buena eso. esa. Está buena. Entonces, entonces, si yo no tuviera el 10 yo fuera peor. Está buena esa. Entonces, cuando alguien te dice. No, que tú no y seas. peor no significa ser un delincuente, señores, por si acaso. Porque hay gente que piensa que es el peor. No, porque la gente que tú dices que no, que yo fuera que yo, que sé sí yo, que sí yo, que sí yo, cuando, y tú ibas matando gente no. y vendiendo drogas. No. Tú puedes ser una, un azaroso. Quizá yo fuera funcionario público. Qué peor todavía. <laughs> pero, Qué peor todavía. Pero lo que te digo es eso, que. Me gusta, estoy de acuerdo con eso, loco. La lo voy a adoptar. esa... esa, esa. No lo había, no había, nunca había, no había tenido esa óptica de, de, de esa visión. Porque el loco, no está en la iglesia y él no sirve. Pero por eso es que está en la iglesia. Tú sabes, en verdad, en verdad tienes razón. Haz esa justicia y coge a Porque. tiene razón, es verdad. Al punto. Tiene razón. Y, y te sigo con la. El pueblo de Israel. ¿Qué virtud tiene el pueblo? Ninguna, loco. Dios cogió el peor grupo de gente pan y loco. No, y cogió a la gente más malagradecida del mundo. Loco, Dios te dice... Pero fue de maldad que Dios lo hizo, yo creo. No, no, porque tú. el que lee la Biblia dice, ok, Dios sacó a estos tipos que estaban sufriendo 400 años de esclavitud. Y yo, ey, loco, la libertad. Mira, a una gente que dura un mes preso, tú bailo sueltas y tú eres su papá. Ya. Tú eres su papá. Ahora, a un pueblo que dura 400 años, Tú lo sacas de ahí y no bien tú lo has sacado. Yo también, y ya yo, el pueblo quiere matar a Moisés. Yo, ya, aquí, ya. ya ellos quieren, quieren matar. Devolver, se quieren devolver. Y dicen, no lo estamos mejor allí. <laughs> los gobiernos pasan igual también. A, dice, a veces dices, Dios te libra de 16 años de un gobierno y tú, tú estás. Dices, dices, ¡Oh! <laughs> sí. Dios tuvo que elegir a Moisés, eh, sí, a, ese, a esa edad. Y, porque si Moisés hubiese joven y con fuerza, sí. lo mata <laughs> todo. todos. Sí, Dice a mí hola, que tú duras 400 años durando latigazo, Yo te saco de ahí. Tú me dices, no, yo estaba mejor allí. Sí, sí, loco, el loco de... yo te saqué de ahí. Y, y tú dices, ok. Cruzaron el mal. Uh -huh. Loco, es sí, decir, tú ah. lo puedes explicar de la forma que tú quieras, pero lo cruzaron. Sí. Pudo haber sido el que los metió nah, en el mal. No. bien el se pues, sí, lo, lo que tú, que quieras. tú quieras, pero lo cruzaron. Lo, cruzaron, lo cruzaron. Y vienen los egipcios. Y cruzan, Y a mitad, Dios lo cierra de nuevo. Y se ahogan todos ahí. ¿Verdad? Uh -huh. A los tres días. No, pero que aquí no hay agua. Que aquí no hay comida. Loco, tú, es, tú eres libre. Creo okay, ¿No? que, que Dios resolvió el problema después. Dios le daba comida. Y después, Dios le dio comida en el desierto. Dios le dio agua en el desierto. Y al ratico estaban diciendo: Ariel. Este becerro, construido ¿Qué? por mí, Ariel. es mi Dios. Te digo. Dice, entonces. Ese es el tipo de gente que Dios elige. Y Dios dice: ese es mi pueblo elegido. Esa barza de malagradecido. Esa balsa de inepto. ¿Tú entiendes? Entonces, <laughs> esas son las gente que estamos en la iglesia. Ariel, ¿De dónde yo sacaban? Yo me siempre me he preguntado ¿De dónde ellos sacaban tanto oro? <laughs> ¿Y cómo yo fundía? O sea, loco, tú estás en la nada. No, 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 porque, ¿Tú nada? O sea, ¿de dónde sacaban no, no, tanta joya? Ahí, ahí voy cuando. Sí, el oro sí tiene una justificación. Porque, cuando, ¿Cuál es? Cuando salieron de Egipto, los egipcios estaban tan asustados que le dieron todos los bienes. Okay. Los egipcios le dieron todos los bienes. Loco, que ellos porque tenían. una vaina que Dios daba la vuelta y ellos tenían dos dioses nuevos creados. Y dije, güey, ¿pero qué pasó? No, no. Y yo, me, yo pe, me pero ya. eso también, Dios eh, por algo lo permitió. Los egipcios estaban tan asustados. De decir, ¡Loco! Estás... Fueron 10 plagas que mandaron. Loco. Siete plagas o 10 plagas? Llévense todo lo que ustedes quieran. Si Adiós. Y, vaya, y lárguense nada más. Y uh -huh. tú duras 40 años caminando y son. Eh, Vamos a ver. Qué ojo, lo de los 40 años y el tiempo que duraron ahí era parte también de Dios no, Dios no quería, porque Dios le prohibió. De, no, no, ninguno de ustedes va a entrar. Es normal. ese que yo, oye, yo que estuve allá, dije, es normal durar 40 años en el desierto. Porque a la hora que tú dices, vamos a dormir, <laughs> tú tienes que dejar <laughs> una flecha de, era para allá que estábamos caminando. ¿Para dónde era que estábamos comiendo? Como el espacio, no hay para arriba, no hay para abajo, no hay para nada, no hay para particular. ¿Para dónde era que estábamos cogiendo? Es normal durar eh, 40 años dando vueltas. ¿sí? Tiene que decir: le Y tú coges el sentido contrario. A, de, a, ¿Ustedes se acuerdan de ayer para dónde era que estábamos cogiendo? Ok, está bien. Pero tú dices, cótale. Y, y, y durante ese tiempo caminando, nunca le dio la tentación de botar toda esa vaina. Coño, sí. Porque un ejército viene y te regala un jarrón de oro. Tú estás en el desierto, no puedes comprar nada. Tú no necesitas. No, tú no lo necesitas. El dinero en el desierto no vale nada. Una tarjeta de crédito no vale nada. Exacto. Entonces, ¿por qué no le dieron un zumbón? Para que tú veas? oye, para que tú veas ¿Qué, qué grupito de gente más. Diablo, sí, lo no he pensado en eso, ¿verdad? ¿Por qué no le dieron un zumbón a todo eso? No, lo guardaron hasta el momento en que lo necesitaron. ¿eh? Entonces, es <laughs> el punto que quizá la mayoría de los muchachos, por ejemplo, yo sé que era el Kelly. El mismo Willy, el mismo redimido, loco. Son, no, gente que viene... son gente que lo tienen presente eso. Por ejemplo, el que él lo tiene presente... Son gente que que fueron de, de de rescatados, rescatado. Hay gente que sabe de dónde Dios la sacó. Eso sí, yo lo, lo he conversado mucho. Uh -huh. Ellos saben de dónde Dios la sacó y saben, si tú todo día lo tienes presente de dónde Dios la sacó, sabe que el día que tú flaquees, tú vas a volver para allá. Uh -huh. Y va a volver peor, peor. 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 Porque dice que la palabra, que el demonio... Sale de una casa, ¿verdad? Y busca, cuando él sale. Tú eres la, tú eres la casa. Busca siete más. Y le dice, ¡eh! Hey, ¡Está libre ahora! Sí. Cuando la casa está ordenada, él busca siete más. Porque cuando vuelve a ahí, le Entonces, sí. llega un momento. Es que si tú eres una persona que está en la iglesia. Llega un punto. Que el diablo no tira. Di para pa, pa, partir un pie. El diablo tira para matarte. Uh -huh. Yo lo he vivido. Sí, el diablo. Eso es Para sí, es pa matarte. Eso es real. Eso es para matarte. No dije, que, 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 que ¿Qué no? Ah, eso, eso. ¡Pam! Es para la cabeza que te voy a tirar. Entonces, la gente, la gente, sabes que a veces el decir, y te lo digo por, por el caso de Vico, Con Vico sí ha sido muy injusto. ¿Por qué? Porque la gente, Vico después de ser cantante cristiano, ha vuelto a caer preso. Caía preso por una cuestión que era injusta, porque la posesión de droga yo entiendo que no. Y el consumo de droga no debe ser algo para que tú caigas preso. Eso, eso ha ido cambiando. Uh -huh. Pero en aquel tiempo te agarraban hasta con un tabaco marihuana y tú caías preso. Pero es normal que si tú vienes de ahí, en algún momento tú puedas volver a caer. Sí. Tú puedas volver sí. a caer. Y quizás caes, caes, no. caes más feo. tú ves? Y hay que entender, loco. Que es no, loco mira, yo no... Entonces yo no... Dice, ah, no, pero es que él es cristiano. Sí, loco, pero es un humano. Es, y eso es lo que mucha gente no entiende, loco. Sobre el tema que lo que mencionaba ahorita, del, del tema de la iglesia, loco. Yo creo que algo que, te puede que le puede funcionar a la gente para llevar una vida espiritual es Tenga usted su relación con Dios. O sea, la relación con Dios es algo muy íntimo y personal y es individual. O sea, yo creo que tu relación con Dios, las cosas, incluso, yo creo que las cosas que Dios te tiene a ti prohibidas hacer, necesariamente a mí no me las tiene prohibidas. Es decir. Tú, tú puedes tener, por ejemplo, eh, ver series para ti. Cuando digo prohibidas hacer, me refiero a cómo tú te sientes y lo que eso significa en tu vida, para tu espiritualidad. Claro. Por ejemplo, yo me pongo a una serie hasta que yo no la termino loco, yo le doy. Y yo sé que si yo estuviera en la iglesia, dedicarle tanto tiempo a una serie estaría mal. Porque yo dejaría de hacer cosas. Sí, porque yo dejaría de hacer ah, cosas bueno. que son de Dios para ver una, y ahí se vuelve un problema. Yo dejaría fácilmente de ir a un culto para terminar de ver un capítulo. Sí, pero por ejemplo, lo, donde donde yo creo que ha, ha habido el problema con, con, con los protestantes ha sido en que es verdad si tú fuiste alcohólico tú no deberías ver una botella de ron ni de lejos. Uh -huh. Pero eso no significa del hecho de que haya diez hermanos que hayan sido alcohólicos uh -huh. no significa que los que nunca fueron alcohólicos uh -huh. no pueden no beber su vino. Exactamente, exactamente. O sea, lo que para ti quizás Está restringido para tu hermano, necesariamente no tiene que estarlo. Exacto. ¿Qué, qué, qué, el, el, aquí. El, el hecho de que la, la mujer del pastor fue triple uh -huh. no es la, y la música la lleva. Si tú pones un chin de música, la de carrilla no significa que los hermanos no puedan bailar un merengue. Entonces, es ahí como que el tema de los puntos medios. <laughs> Ahí, ahí, es que ahí está. hay ahí que erradica el problema. Ahí es que está. Tú dices. Loco. Oye, ¿qué tiene? De... Entonces, esa cosa nada más se la permiten a y Guerra. Sí. ¿Qué tiene de malo bailar sí. un merengue? ¿Qué tiene sí. de malo beberse una copa de vino? Que a veces yo no tiene absolutamente nada de malo. Loco. La Biblia no prohíbe tomar alcohol. No, no, no. Si, hay, si la Biblia prohíbe tomar alcohol, enseñame dónde la Biblia prohíbe tomar alcohol. Se, no prohíbe sa tomar no, alcohol. Se, sa se sabe que hay gente que ha cometido la estupidez de decir, no, yo puedo beber vino porque de es la Biblia. Pero el vino tiene un grado de alcohol mayor que el de la sí, cerveza. El de cerveza. Si por el grado de alcohol es la cerveza tiene menos grado de alcohol. Sí, pero casi todas. Exactamente, el Bravo no vende cerveza. Para que tú veas. <laughs> y yo he visto vino de un 13, Ariel, yo he visto vino con un 13%. Eso es casi vodka, loco. <laughs> el Bravo vende todo tipo de vinos, pero no vende cerveza. Sí, 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 sí. Entonces, eso claro, tú dirás, bueno, porque, pero es una interpretación. Entonces, no es que... una cerveza, eh. pues es una copa de vino. ¿Entiendes? Ay, yo lo que creo que, como te decía ahorita, yo creo que la gente, la, los hombres, los pastores, le han ido cargando más cosas a la Biblia y a las cosas de Dios que las que ya tenía, loco. O sea, un joven entra a la iglesia, se acaba de convertir, y tú no puedes comenzar a cargarlo de cosas. Déjalo que él vaya explorando, que él vaya conociendo, que él se vaya sintiendo cómodo, loco, en la iglesia, que él vaya conectando con Dios. Y yo creo fielmente que hay cosas que la misma gente la va dejando de hacer sola. Sola por si Porque, loco, es que hay una maldita vaina que te hace sentir que eso no está bien. Sin que nadie te diga. Sin que nadie te enseñara de que eso estaba mal. Tú dices que, coño, es que yo, yo hice esto porque yo no me sentí bien. Ahí hay algo. No, para pa cerrar con ese tema, hay una frase de que, bueno, que quizás para muchos cristianos no, no será válida por el autor, pero que la dijo fue un santo católico. San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, dice que el cristianismo es la virtud sin esfuerzo. El cristianismo es la virtud. Es practicar la virtud sin esfuerzo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es practicar la virtud? Por ejemplo, que tú digas, eh, no voy a, a fornicar. Ok. Sin esfuerzo. Porque te nace. Ok, ya. Ya. No es una guerra interna que yo tengo, no es un. Sí, no sin esfuerzo, loco. Tú dices, hey, loco, por no. Cuando tú logras eso, ya. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Eso sin esfuerzo, no es de que porque alguien me lo está imponiendo. Uh -huh. Uh -huh. No es porque yo tengo, decir, ni porque me estoy imaginando un Dios brechero que está ahí, que está en, ahí. donde quieres, uh -huh. sino uh -huh. porque ya. Porque ya. tú dices que no. Sí. Que estoy no es porque alguien te lo está imponiendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tú ¿Eh? vas va soltando cosas tú mismo. Tú dices, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, porque al final. Luego y al final del día, si tú te fijas, al final, las reglas o las cosas que hay que hacer Cristiana, son cosas que una persona cívica son cosas cívicas loco son cosas que en una sociedad simplemente una deberían estar dispuestas en una persona honesta loco robar matar pegar cuernos hay una cuanta que quizás tú sabes pero no pero se supone que que tú me digas a mí eh, no porque yo veo la gloria de Dios porque yo no hago tal cosa agrégale un ya porque hay gente que nació así Uh -huh. Hay gente que es seria de por si a... Sí, hay gente que vino de fábrica sí. Hay, es verdad. Hay gente que la criaron seria, que lo que tuvo fue una buena crianza y yeah, ya con y una ya. buena crianza basta. Y decisiones también, porque la Pero buena crianza no es ah, Yo antes sí tuve una mala crianza y yo tuve problemas, traumas de niñez, lo que sea, y yo era así. Uh -huh. Y Dios me ayudó a revertir eso. Ya, sí. Ahora, ahora sí te entiendo. Sí. sí, te entiendes. Pero no, no, no es simplemente el que tú no lo hagas. Uh -huh. Yo no bebo. Puede que tú seas un aburrido. Ya. Yeah. Ahora, yo era alcohólico y dejé, dejé de beber. Ahora sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Son dos cosas muy diferentes. Es lo mismo. Es lo mismo. Otro. dame ese mi top, mi top ten. Así alto ah, ten, para hacer Mi top ten de rapero. Y, y llegamos y, y, y hay para hay punto ten. Claro, loco. Hay 10. Loco, hay muchísimos raperos, loco. Yo te No asustar. digo que la gente conozca si hay 10 Sí, sí, claro, claro, claro. Hay muchos que ya creo que dejaron la música ya. Mira, yo empezaría. No sé, tiene que tener un orden. ¿Sería? Yo creo que si tú haces un top 10, dado un dato que tú me diste ahorita, vale? ¿aplica mundiales? ¿Mundial? No, pues no. No. Mundial no aplicarían, entonces. Pues era de mi gusto. Yo paso un top five, quizás. Sí, pero pero que, eso es lo más conocido. Sí, pero que mundial. ¿Cuántos raperos fuera de o Santo Domingo y Puerto Rico tú conoces? También digas, es verdad. Que lo a... También. No, lo que pasa es que son raperos que están locos de los. De los, de los, de los, de los se podría considerar de los pilares, loco, de los que comenzaron después de Redimido y Ariel Kelly y Botella. Eh. ¿Botella era cristiano? Sí, loco. Él decía una agrupación. ¿Cómo se llama esa agrupación que pertenecía a Botella, Dios mío? J.M. Trinó. Diandre, concho. La canción no, me... eh. que yo conozco de Botella que me llega sí, la fuertes, fuertes. Sí, son, son fuertes, son fuertes. Pero sí, él era cristiano. Eh, eh, Diandre, no me acuerdo el nombre de esa agrupación, loco. Que él pertenecía a una agrupación, loco. Había un grupo de, 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 de raperos cristianos que fueron los que comenzaron y crearon los cimientos para el rap, para el movimiento. Y ya luego vinieron generaciones posteriores donde entra ya Posento Alto y eso. Pero mira, hay un pana que pertenecía a una agrupación de rap cristiano llamada Propiedad de Dios. Me suena. Que se llama Snacker. Específicamente Snacker. Yo entré y él se salió después. Snacker, loco, de mis favoritos como raperos. Hay un pana que se llama... Néstor Ortega, creo que vive en Europa ahora, loco, también. Buenísimo, loco. Uno que se llama Romy Ram. loco, durisísimo también. No te estoy mencionando ningún orden, ¿eh? Cuando llega el top five, tal vez sí. Eh, uno se llama Villanova. Loco, Villanova, loco, para mí, eh, loco. Yo no sé qué pasó con ese pana, loco, que no trascendió. Yo no sé qué fue lo que pasó con Villanova. ¿Se cansó? Puede ser. Está eh, Sherlock Holmes Loco Que para mí también Es uno de los Más duros también Loco Tengo que dejar espacio Para Lors Que era de aposento alto Que para mí eh, Que fue de porque yo entendí Que se llama Lors Porque es su nombre Luis Osiris Rincón Santana Ese es su L-O-R-S su, Lors Ok Para que tú veas eh, Lors El Philly Natán Redimido Y Rubinsky Rubinsky Luego, para mí son la meca. Esos, esos, esos últimos cinco, para mí, son la meca. Luego, del rap cristiano en español. El top para mí de, 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 de allá arriba. Y no en ningún orden, no lo mencioné en ningún orden. Pero para mí, loco, esos tigres están haciendo una vaina, loco, que da, da. O sea, han llevado el rap a otro nivel, loco. De verdad. Cuando yo vi que esa gente comenzaron a llenar, a hacer conciertos y a hacer lo mismo que, que solamente Redimido podía hacer durante un tiempo y Ariel Kelly. Que era mover masas para un lugar y que pague. Yo dije, estos tipos llegaron a donde. Ok, vieran. ya, finalmente juegatela. Entre ellos dos, entre redimido y el Kelly. Loco, por mira que yo conozco a el Kelly. Pero por mucho, loco, redimido. Por mucho, por. Loco, es que redimido, para mí, lo que tiene redimido, que lo discutió con un amigo mío llamado Kemen es que redimido no rima complejo. Redimido. Para mí es el único rapero que yo veo, que yo siento, que no se esfuerza por por rima. Tú oye otro rapero que agarra y te tiran unas unas rimas, loco que te cruzan, te agarran y te la corran allá adelante, que gana. No. loco redimido para mí rima sencillo, pero la espiritualidad de Redimido y el sentimiento que él le pone a las letras y su flow hacen que tú la sientas loco, como que te te retumba en el coco. Yo creo que es la malla de Redimido y que otros raperos tienen, claro, pero para mí Redimido, eso es lo que lo, lo, que lo hace diferente en los demás locos. Este tipo de una letra que él dice que que nadie me tiente con piedras por el frente a menos que quieran chocar contra el omnipotente. Necesito lente para ver claramente, pero la visión del reino tengo vista 20. Locos son son que no tienen nada especial. Son rimas que tu hijo fácilmente podría escribirlas, pero loco, tan profunda Porque tienen una espiritualidad y tienen algo, loco, un concepto dentro de la iglesia que se entiende. Y me gusta. eso es lo que Por eso yo pongo redimido como el top. Okay. Ahora sí. Nítido. Tenemos show. Ah, sí, hay show. Eso está delante de eso. 21 y 28, ¿no? Lo Banner lo han dicho hace rato. Ah, ok. Pues ahí, los Lo los en Lo 21 y 28, Santiago, Santo Domingo. Nos vemos próximamente. Se me cuidan. Bye, bye. Yo me estoy despidiendo como que esto es mío, señores. Síganme en Instagram, @miguelmonólogos Miguel Monólogos. Y nada, señores. La gente que dice que no conozca a sus ídolos es mentira. No siempre es así. Porque yo era súper fan de Ariel. Y nosotros hemos compartido, loco, pila de... de, de... Eh, hasta habitación hemos compartido nosotros ya. Entonces, al final del día, loco... Eh, sí crean, eh, sí conozcan a sus ídolos. Que al final usted puede, al final, compartir con cualquier disparatico de eso. mírenlo ahí. No es tan duro como yo pensaba. Es mejor. Ya tú sabes.